Biografías Mafufas presenta Donald J. Trump. Donald Jaimico Trump, mejor conocido en los barrios bajos de Queens como el Trompetas, nació en el año del caldo, en las afueras de una granja de calabazas radiactivas. Desde chico, fue un hombre de negocios, ya que ganaba grandes sumas de dinero por organizar peleas interraciales dentro de la primaria Coronel Sanders. A la corta edad de 8 años, fue enlistado al ejército para luchar en la guerra mundial al lado de su entonces mejor amigo, Michael Bay. Después de traicionar a Estados Unidos convirtiéndose en un joven pupilo del mismísimo Hitler, el pequeño Trompetas tuvo que huir a Austria para refugiarse de los soldados norteamericanos hospedándose en el hogar de la tía de Hitler, Emma. En Australia tuvo varias novias, especialmente alemanas. Algunas de ellas terminaron actuando en televisoras del diablo. Después de que la tía Emma muriera y los soldados norteamericanos dejaron de buscarlo debido al Alzheimer, el joven Trump, de apenas 50 años, vendió todas las propiedades de su familia a turistas asiáticos que querían una vida más aventurera. Con los suficientes millones en su bolsillo, Donald regresó a Estados Unidos donde conoció al amor de su vida, un jaguar, al que bautizó como el Trumpemóvil. Después de muchas noches de pasión con prostitutas en el hood, Jaimico conoció una que particularmente le llamó la atención, ya que no era afroamericana como todas las demás. Se trataba de nadie más y nadie menos que Melania Claus, quien inmediatamente se enamoró de la árida piel naranja y copetazo locochón de nuestro querido Trumpas. Fue de esta manera que después de mantener a Melania por 20 años, por fin accedió a casarse con el multimillonario y vivieron felices hasta que la nación de Pedro Infante atacó. Melania, cansada de su aburrida vida llena de lujos y alejada de su marido, decidió irse de Spring Break a las hermosas playas de Cancún con su amiga Coralina, donde conoció a un apuesto hombre mexicano recién nacionalizado de nombre Raúl. Melania no pudo resistirse al encantador hombre de bigote, por lo que terminó teniendo una aventura con él a espaldas de su recién esposo Trump. Fue entonces que el protagonista de esta historia comenzó a sentir un gran rencor hacia los mexicanos y todo lo que se le pareciera, y pues, lo demás ya se lo saben. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Si te ha gustado esta nueva sección, no olvides dejar tu like, comentar y compartir el video con todo el mundo. También si quieres una biografía mafufa acerca de otro personaje famoso, déjalo en los comentarios y lo haré si se me da la gana. Les ha hablado el señor Crocs y les deseo buenas fiestas.